Hace pocos días fui al optómetra de acá. Yo en este momento me encuentro en Australia. Fui al optómetra a que me revisara los lentes porque ya tiene algunos rayoncitos y demás. Y le dije, ¿sabes qué? Me gustaría tener un nuevo par de gafas. Además, porque el que siempre llevo conmigo, siempre que viajo de repuesto, preciso, el repuesto se dañó. Entonces dije, no me gusta depender solamente de un par de gafas porque donde algo llegue a ocurrir, después la que sufro soy yo mientras me las reponen. Además que ahora están demorando mucho más tiempo para hacer los lentes, ¿no? Y esto es parte de la nueva normalidad, en que pues, todos de alguna u otra forma no solamente es aceptar, sino entender que las cosas se están llevando más tiempo, las cosas son diferentes, hay nuevas reglas. Y bueno, listo, ¿no? Sé que se va a demorar más tiempo, entonces no hay ningún inconveniente. Imagínate que el optómetra que me atiende me dice, ah, esta fórmula, ¿dónde te la hicieron? Y le digo yo, esta fórmula me la hicieron en Colombia. Y me dice, ¿hay optómetras en Colombia? Ahora, todos nosotros, que la gran mayoría de los que estamos acá somos latinos, o sea, sé que hay personas de España y demás, pero la gran mayoría de nosotros somos latinos, nos sorprendería la pregunta de, momento, ¿hay optómetras en Colombia? Como si te dijeran a ti, hay optómetras en México, hay optómetras en Perú, hay optómetras en Costa Rica. Y me llamó mucho la atención la pregunta y también ver mi reacción. Tuve como una reacción de fuegos pirotécnicos, ¿no? De entre cómo se le ocurre, como, ¡ah! Me siento como ofendida que diga eso, ¿acaso que cree que es que vivimos en los árboles o todavía tenemos taparrabo? ¿Qué me ha pasado? O decir, no, pues espérese, venga, le demuestro que no es así. O el decir, pobrecito, ¿qué nivel de ignorancia tan grande tienes que vives así solamente en una burbujita donde crees que el resto del mundo, mejor dicho, si no es Europa o Estados Unidos o Australia, el resto es monte, ¿no? Me llamó mucho la atención ver mi reacción. Y todas fueron en cuestión de minisegundos. Y luego le respondí de la forma en que hallé más apropiada en su momento. Pero me llamó la atención el cómo es delimitante para uno ver la vida creyendo que solamente este pedacito que conozco y este pedacito que veo, por cierto. Porque nosotros que conocemos nuestros países, que claro, tenemos retos, claro, que tenemos ciertos niveles en los que de desarrollo estamos en un diferente nivel que otros países, de acuerdo. Pero que todos nuestros países tengan grandes metrópolis, tengan grandes avances tecnológicos, tengamos acceso a cosas de última tecnología, tengamos acceso a profesionales muy bien entrenados en todas las gamas, es un mundo que para él, la persona que está hablando conmigo, no existe. Y eso me llevaba a pensar ese modo de operación en el que en muchos casos en nuestra propia vida ocurre lo mismo. Que estamos tan basados en lo que damos por cierto, en lo que nos enseñaron, en lo que nos conocemos, que simplemente el resto del mundo, el resto de la vida, el resto de lo que está ahí, no existe. Interesante, ¿no les parece? Ahora, yo les compartía en la charla anterior acerca de cómo nosotros generamos modos de operación sin ni siquiera darnos cuenta, gracias a el input que recibimos. Las creencias, las enseñanzas, lo que nos dicen que es cierto, que no es cierto, que debería ser de esta forma, no debería ser de esta forma, lo que aprendemos como definición de nosotros, de la vida, del universo, de los otros, ¿no? Eso se vuelve nuestro diccionario personal, se vuelve nuestro manual de instrucciones. El cómo yo creo, y digo creo con toda la intención, haber descubierto un evento en mi vida que generó gran parte de mi sistema operativo. Entonces les contaba cómo un agente influenciador en mi vida, para enseñarme o para desahogarse o para la razón que hubiese sido, cómo mientras yo dormía me bota un cachorrito muerto en la cara y me despierta diciendo, porque usted no prestó atención o porque no chequeó o por su irresponsabilidad, este cachorrito se murió. Entonces, todo lo que en ese momento ocurre en mí era todo un abanico que hubiese sido una historia diferente si en ese momento en mi mente aparece una verdad diferente. Porque desde todo ese abanico yo hubiera podido decir, ¿este qué le pasa? Está loco, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo hubiera podido decir, usted es el adulto de esto, yo soy simplemente una niña de 7, 8 años, ya no sé si sea 7, 8 años,
yo soy una niña, claramente la responsabilidad no era mía. El otro es, los accidentes ocurren, eso no tiene nada que ver conmigo, esa no es mi responsabilidad tampoco. Lo otro es ver, nada ocurre fuera de orden en la vida, porque todo se dio para que eso ocurriera, entonces no es mi culpa. O el otro abanico, que fue el que yo sentí más real, más verdadero, como yo debía haberlo hecho mejor, yo debía haberme fijado más. Yo efectivamente maté al cachorrito. Si fuera por mí, si no fuera por mí, estaría vivo. Pobrecito, miren lo vulnerable y demás. Yo lo maté. Y el juramento que hago de esto no me vuelve a pasar. Yo no vuelvo a dejar que por culpa mía genere dolor en otro. Yo soy la responsable de todo el mundo que entre en contacto conmigo. Entonces, primer punto, ¿se dan cuenta de la diferencia de posibilidades ante una situación? Eso nos indica que nuestra experiencia no puede venir de las circunstancias, porque si viniera de las circunstancias sería exactamente la misma, solamente habría una forma de vivir la circunstancia y sería exactamente la misma para todas las personas en todos los lugares del mundo. No habría cambio, porque así es que funciona. La circunstancia, lo que él hizo, fue lo que generó mi modo de operación. ¿Es así? No. Porque fue todo un ramillete de posibilidades. Entonces, primero descartemos el tema de que nosotros nos sentimos de cierta forma o actuamos de cierta forma por las circunstancias, porque así no funcionamos. Entonces, primer punto. Segundo punto, el tema de, claro, está en mí haber elegido uno positivo, uno constructivo. No funcionamos así. Porque yo claramente no decidí en ese momento, ¿sabes qué? Voy a buscar de estas opciones, ¿cuál es la que más dolor me va a causar? ¿Cuál es la que más limitación me va a causar? Y voy a elegir esa. Claramente no ocurre así. Claramente uno no tiene ese espacio de tiempo y de conciencia cuando afronta una situación para decir, espera, ¿cuál es la mejor forma de verla? ¿Cómo funcionamos en ese momento? Lo que aparece en nuestra mente como verdad, aparece en nuestra mente, wow, esto, como pudo haber sido, esto no es mi problema, fue el tuyo, tú eres el adulto acá, apareció como verdad él, sí, tiene toda la razón, yo soy la responsable de esto, soy la culpable de esto, mira lo que yo generé. En ese momento, eso es lo que aparece como verdad. ¿Hubiese podido aparecer como verdad mil otras opciones? Sí. Pero ese proceso ni tú ni yo lo controlamos. Lo que parece como verdad y aparece como verdad en nuestro sistema no lo controlamos. Así estamos diseñados. Y afortunadamente no lo tenemos que controlar porque no seríamos funcionales. ¿Tú te imaginas el segundo a segundo estar teniendo que conscientemente decidir qué piensas, qué piensas, qué piensas, cómo lo piensas, qué versión tomas? No seríamos funcionales. Eso ocurre naturalmente. Es como si estuviésemos viendo una película y momento a momento estás diciéndonos, es una película, acuérdate que es un efecto especial, acuérdate que eso no es real, acuérdate que eso no es real, acuérdate. Pues, ¿quién disfruta la película? Nadie. Lo mismo sucede en nuestra vida. Nosotros estamos ahí experimentando lo que está ocurriendo acá. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de la conversación que tienes en el coaching de transformación? Que cuando hay algo limitante, cuando hay algo que no encaja con el bienestar, cuando hay algo que no encaja con los resultados que quieres, tienes la posibilidad de entender tu funcionamiento para no tener que ser o sentirte una víctima de lo que está ocurriendo en tu mente. Entonces, volvamos a mi historia. ¿Te acuerdas que yo decía, yo creo que de ahí viene? ¿Por qué digo que creo? Porque no lo sé a ciencia cierta. Eso es lo que pareciera que fue el origen de ese modo de operación tan limitante, tan doloroso, tan estresante, de tanta presión, de tanta ansiedad, de tanta frustración. ¿Pudo haber sido otro evento? Pudo haber sido. ¿Pudo haber sido que ese fue uno más en la cadena? Pudo haber sido. ¿Y por qué lo menciono? Porque no es importante que encontremos el origen. No importó si fue el martes o el miércoles o si fue Pepito o Juanito. ¿Por qué no importa? Porque sea lo que sea que haya ocurrido, lo único relevante para ti en este momento no es cuál fue el evento en tu pasado. Entonces, no te desgastes ni malgastes el tiempo y la energía intentando encontrar eso. Lo relevante es, wow, mira
el modo de operación sobre el cual me estoy basando, que lo veo como verdad y por eso es que opero desde ahí, cuando es solamente una construcción cuya materia prima de lo que está construida es pensamiento, que ha sido visto como verdad en tu sistema, en tu mente. Esto que acabo de compartir es esencial en tu bienestar, porque sale a relucir dos puntos. El primero, que para muchos esto no va a ser posible. Es más, muchos van a decir, esto que está diciendo Karen no tiene sentido, olvídate, es que a mí esto fue lo que me causó esto, fue la circunstancia, fue esto, fue lo otro, y tú me dices que eso está construido de pensamiento cuando yo lo siento algo tan real, que me marcó tanto, que no me vas a decir que yo todavía he sufrido por creerme pensamiento. Es que tú no has sufrido por creerte pensamiento, porque no ha sido voluntario el creerte, y porque absolutamente todo lo que experimentamos los seres humanos es pensamiento. Ahora, el segundo punto que saca a colación es que algunos van a seguir defendiendo el por qué están mal, el por qué están defectuosos, el por qué la vida ha sido injusta, el por qué la vida los ha limitado, el por qué los agentes de influencia los han limitado, se van a quedar ahí. Y mientras más insistan que así fueron las cosas, que los limitaron, los marcaron, los lastimaron, los cicatrizaron, los traumatizaron, ya no se ve esa estructura de modo de operación hecha de pensamiento, sino se ve nuevamente como si fuese verdad. Y estamos perdiendo la gran oportunidad de ver que no ha sido verdades, han sido pensamientos. Pero no quiere decir que es que nosotros nos hayamos creído un cuento tonto. No, es que los seres humanos estamos diseñados para ver pensamiento como real. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando despiertas a es pensamiento? Te das cuenta que nunca has sido lastimado o lastimada. Has vivido en el espejismo de que lo has sido, lo cual al final del día da lo mismo. La gran diferencia es que cuando decimos, yo he tenido la experiencia de haber sido lastimada, he tenido la experiencia de haber sido traumatizada, he tenido la experiencia de haber sido violentada, de haber sido lastimada. Yo he tenido esa experiencia. Yo he sido traumatizada. Porque eso implicaría que hay un espacio que tiene las mismas reglas como lo físico, que si yo rompo un esfero, pues es muy complicado que lo vuelva a unir, como si algo se hubiese roto dentro de nosotros, y así no funciona nuestra parte interna porque no es algo tangible. Entonces, ¿cómo eso es importante para ti? Porque te abre a un mundo de posibilidades ilimitadas al darte cuenta que nada de lo que has dado por cierto te define en este momento, que así hayas creído que viviste en limitación, en dolor, en sufrimiento, en trauma, en todo lo que sea, como yo lo he hecho, como todos lo hacemos, el decir, wow, pero en este momento alguien me está diciendo que hay optómetras en Colombia. Alguien me está diciendo que en ese país se encuentra la última tecnología y tienen los médicos especializadísimos del tema y demás. Alguien me está diciendo eso. Entonces no importa lo que yo haya creído aquí para atrás. Fue lo que fue, porque fue lo único que había tenido, a lo que había tenido acceso en términos de entendimiento. Ahora estoy renaciendo a ver algo nuevo, a ver algo absolutamente abierto e ilimitado enfrente mío. Entonces, déjenme saber si esto está teniendo sentido. Me encantaría, así lo digas en voz alta, así estés escuchando esto donde sea, que digas, ok, sí está teniendo sentido. Engánchate con la conversación de alguna manera activa. Si quieres dejar el comentario acá, si lo puedes dejar, si, lo que sea, engánchate en la conversación, si esto está teniendo sentido. Porque entonces, fíjate cuál fue uno de los grandes efectos del notar esto en mí. Uno es el que compartía en el episodio pasado, en la charla pasada. El gran efecto limitante de asumir la responsabilidad de todo y todos alrededor, de asumir que yo era la responsable. Entonces, de ver a los demás como mi responsabilidad, restándoles el poder de cada persona accesar a su propia recursividad. Ahora, ese fue un gran componente de esto. Les decía en ese episodio que en el próximo les iba a contar más. ¿Sabes cuáles fueron las otras cosas que para mí fue un redescubrir, un redespertar? El darme cuenta que me seguía botando el cachorrito muerto en mi cara. El que después de años y años de que el evento ocurriera, y el evento duró
5 o 10 minutos y dejó de existir. El evento ocurrió, duró lo que duró, 5 o 10 minutos, y el evento ya dejó de existir. ¿Cómo seguía existiendo? Solamente existía en mi mente en forma de memoria. El evento ocurrió hace más de 30 años. Ya no existe. Ni siquiera existe en forma el cachorrito, ni siquiera. La única forma en la que existe es en mi memoria. ¿Y dónde está la memoria? Es algo que está ocurriendo en mi mundo interno. Es en el único sitio donde el pasado existe. Ahora, con toda la verdad que apareció en mi vida en ese momento específico, yo seguía en ese modo de operación que me enseñó a través del juramento de esto no me vuelve a pasar. Yo no me puedo permitir cometer errores. Yo no me puedo permitir no ser perfecta. Yo no me puedo permitir el no actuar en perfección. Porque además el dolor fue algo tan intenso que me juré que eso no lo podía volver a repetir en ninguna instancia de mi vida. Entonces se volvió algo ya que permeó todas las áreas, se volvió sistema operativo. Entonces, cuando yo me doy cuenta, el que momento tras momento yo lo que seguía era, me seguía arrojando un cachorro muerto a mi cara. Entonces, cometía un error con alguien y el error además era mi calificación de error. Era, si me sentía insegura con alguien, me botaba el cachorrito de, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Hay algo mal en usted, no lo haga. Esto no me salió como yo quería, volví y me botaba el cachorrito. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Usted debería saber más, debería ser mejor. Me siento triste, pero otra vez el cachorrito. ¿Pero por qué se siente triste? ¿Qué hay mal en usted? ¿Por qué se tiene que sentir de esa manera? Constantemente, en todos los aspectos de mi vida, sin darme cuenta, me seguía botando el cachorrito, constantemente. Imagínate vivir en ese modo de operación. Era constantemente ese afán de no equivocarme, de que las cosas me tenían que salir perfectas, de que tenía que ser la mejor versión, esa supuesta mejor versión, vayan a saber bajo el criterio de quién o de qué. La mejor versión, tengo que ser esto, tengo que ser aquello, tengo que esto, porque o si no, las consecuencias son gravísimas. Y sin darme cuenta, lo que yo ya ni siquiera necesitaba que alguien me lo dijera, ni siquiera necesitaba que alguien me lo botara enfrente, me lo botara a mí. No, ya me lo botaba yo solita, tranquilita podía hacerlo. Y se volvió tan costumbre que ya lo hacían automático. Y la vida, por ende, se sentía, ¿cómo crees que se sentía? Mi vida se sentía un agobio constante, una presión constante, una ansiedad constante, una vida de miseria interna, una vida miserable internamente. Porque si esa es la forma en que aprendes a tratarte, aprendes a operar, pues no puedes sembrar manzanas y esperar piñas. Entonces, ahí yo tenía que trabajar, ¿cuál fue mi estrategia? Toda la autoayuda, el coaching, psicología y demás. Entonces dicen, sí, claro, entonces tienes que mejorar más en tu manejo del tiempo para que no te des palo porque no te rinde lo suficiente. Tienes que mejorar tu autoestima para que no te sientas insegura que hay algo mal en ti. Tienes que aprender esto para que soluciones esta imperfección. Todo era claro. Toda esa base era verdad. Ahora trabaja en ella para solucionarla. En lugar de decir, hey, todo es un modo de operación que estuvo basado en unas ideas, en una versión de los hechos que en ese momento viste como verdad. Y de ahí para arriba nada de eso es verdad absoluta. El hecho de que tú falles no quiere decir que hay algo mal en ti. El hecho de que tú no sepas algo no quiere decir que hay algo mal en ti. El hecho de que tú te sientas de diferentes maneras, algunas veces con rabia, con tristeza, algunas veces nostálgica, no quiere decir que hay algo mal en ti. Entonces, ahí toda la necesidad de ser perfecta y la necesidad de solucionarlo, de no serlo, empieza a disolverse. Y con ello, uno de los pesos más grandes que yo podía haber estado cargando por tantos años. ¿Por qué? Porque hay entendimiento. Porque hay entendimiento de cómo se genera esa verdad de mí misma y de la vida, que gracias a eso empieza a verse como lo que era, pensamiento. Ahora, la pregunta para ti es, ¿cómo resuena esto en ti? Sin importar que los tengas o no claros, puedes notar que no afecta para nada que sepas cuál fue el evento o no. Si sabes que lo que vino
a generar esos modos de experiencia, esos modos de operación, fueron una serie ¿de qué? De presuposiciones, ideas, creencias, aprendizajes, lo que sea que se haya conformado, toda esa bolsa de pensamientos que te dijeron, si fue cierto, así tienes que ser, si fue cierto, esto te marcó, si es cierto, tú eres así, si es cierto, tú no eres así, si es cierto, tú deberías ser así, si es cierto, la vida es así, la vida no es así. Entonces, ese despertar, decir, wow, yo estaba en una gran película, asumiendo que esa película era la realidad. ¿Qué se abre para ti cuando ya esa conversación interna es, wow, mira a mi amigo dándome el cachorrito otra vez? Ok. Ah, mira, el que yo me sienta así no quiere decir que hay algo mal. El que esto haya pasado no quiere decir que yo sea la culpable. El que esto otro me sienta de esta otra manera no quiere decir que haya algo que yo necesite cambiar. Wow. Porque en todo eso estamos tan distraídos que no nos vemos por lo que verdaderamente somos. No nos vemos en nuestra verdadera magnificencia, que siempre ha estado ahí intacta y siempre va a estar intacta. Solo que vivimos distraídos dando como verdad una serie de pensamientos. Entonces, me encantaría saber cómo esto tiene efecto, poder en tu vida. Porque cuando lo empiezas a notar, vas a redescubrir un mundo nuevo de magia, de poder. Y digo de magia porque es sorprendente lo que se abre en tu vida cuando empiezas a notar esto. Esta es la conversación que tenemos en el coaching de transformación constantemente, ¿de acuerdo? En la que sin necesidad de hacer esfuerzos enormes, tu historia no hay que redefinirla, no hay que reescribirla, no hay que reinterpretarla. La historia se empieza a disolver para abrirte a retomar esa vivencia, esa magnificencia que ya eres. Confío que esto esté teniendo mucho sentido, que dejes que te toque y que notes que sale a relucir con esto en tu vida, que cobra sentido para ti. Es lo más importante de esta conversación, porque te garantizo que los beneficios son, así como lo dice nuestro coach, transformadores. ¿De acuerdo?